Mi nombre es Mariana Jiménez, soy miembro de Colectiva Hilos, formada por gestoras culturales, artistas, diseñadoras, sociólogas, unidas a partir del interés común en las artes textiles y el arte social. Radica en Guadalajara. La propuesta comienza en 2019, empezando a tejer en el Parque Rojo de la ciudad de Guadalajara. Los domingos nos juntábamos aprovechando la vía recreativa. Mucha gente se empezó a sumar. Extendimos la invitación a agentes culturales, artistas, a la comunidad en general, a sumarse a tejer como manera de sensibilizar de esta problemática que atraviesa a México. A la vez que funcionara como una sanación colectiva que reparara el tejido social. Que iniciamos hace cerca de 2 meses con una situación y unión de varios colectivos sobre la problemática que se vive en el país y en el estado. Creo que cada puntada puede ser la sangre de un desaparecido. Todo esto va con rumbo al Día Internacional del Desaparecido. Pertenezco al colectivo Desaparecidos Justicia Querétaro. Hemos tenido visitas como la representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el representante de la comisionada de la Oficina en México de la ONU, como otras organizaciones nacionales. El impacto que se pueda tener es para que la sociedad se dé cuenta y sea consciente de los problemas que atravesamos aquí en Querétaro y a nivel nacional. Es un evento de paz que va a tener eco a nivel nacional. Mi nombre es José Ugalde Mejía, padre de José Saúl Ugalde Vega, desaparecido en el 2015. Nosotros tejemos cada fin de semana esta pieza textil llamada Sangre de mi Sangre, donde la intención es que en colectivo tejamos y armemos la pieza textil mucho más grande cada vez para visibilizar el tema de las personas desaparecidas. Que se sumen al tejido colectivo. Ahora estamos también en el Museo de la Ciudad, la pieza permanece en diferentes lugares, vamos a estarla movilizando. Hoy estamos haciendo una acción pública tomando las calles de la ciudad de Querétaro para que diferentes organizaciones, las partes gubernamentales, la sociedad civil pueda hacer visible lo que está sucediendo en este país y que no nos hagamos ajenos a las circunstancias que se están suscitando. El día 30 tiene que ver con la parte de las personas desaparecidas por situaciones forzadas. Estamos haciendo esta acción para decir que en este país hay desaparecidos, que en este Querétaro hay desaparecidos y que la ciudadanía tenemos este poder y esta capacidad de juntarnos para tejer, para estar. Podemos tejer para que la mancha deje de crecer, para que nos podamos siempre sentir acompañados, estar en nuestras manos, hacer una acción de cambio. Eso estamos haciendo hoy. Soy Jesús Israel Nieves Romero, del colectivo La Otra Bandita.